días, 9:31 a esta hora realizamos el presente avance informativo para revisar información acerca del tiempo a propósito del paso de la tormenta Brett por costas venezolanas. Para ello vamos a hacer un contacto con el pronosticador de guardia de el INAMED, Luis Castillo. Lo tenemos en línea, lo escuchamos. Señor Luis, buenos días. Sí, buenos días. Un saludo para ti y para todos los amigos televidentes que están en sintonía a esta hora de la mañana desde el INAMED. Le llamamos las condiciones meteorológicas. Bien, tenemos una inestabilidad atmosférica dejada originada por el paso de la tormenta Brett y activa la zona de convergencia intertropical. La misma originarán áreas de abundante nubosidad con lluvias y llovizna dispersa en gran parte del territorio nacional, siendo más intensas sobre las regiones centro-occidental, Zuliana, los Andes, llanos occidentales, llanos centrales y el sur. Bien, como le dije anteriormente, este paso de la tormenta Brett, que ya se ha disipado, ya dejó una atmósfera inestable, la misma está interactuando con la zona de convergencia y está originando áreas de abundante nubosidad con precipitaciones. Algunas de estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas en áreas de precipitación. Y esto es producto de la atmósfera inestable que les comenté anteriormente. Sin embargo, el resto del territorio nacional, hacia el oriente del país, tenemos parcialmente nublado, sin registro de precipitación, y hacia la región central amanece, la región central, específicamente la zona metropolitana de Caracas, el estado de Aragua, el estado de Carabobo, amanecen con áreas nubladas, con unas precipitaciones débiles y dispersas. Sin embargo, en horas de la tarde se prevé el incremento de la nubosidad y, por ende, la formación de unos núcleos convectivos que traerán como consecuencia unas precipitaciones de moderadas a fuertes. Algunas de ellas estarán acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas extremas, una mínima que se registró en la zona metropolitana de Caracas de 17 grados Celsius, que fue en horas de la madrugada. Sin embargo, esperamos que la máxima alcance los 29 a 30 grados Celsius. El oleaje hacia el oriente del país está en condiciones normales, entre 1.5 metros de altura, pero hacia el occidente, hacia las costas falconianas, sí está ya con un ligero incremento, todavía se mantiene entre 1.5 y 2 metros de altura. Recuerden que ya es la misma inestabilidad atmosférica, ha originado unos vientos fuertes sobre esa zona, permitiendo el incremento de que se mantenga esta altura de las olas. Bien, amigos, así estará el comportamiento de las condiciones meteorológicas. La invitación es a que continúen con su programación.